んでもみんな踊りを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさんどうぞ。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識だったから、リラピシャラピシャラバッパパラパピシャラピシャラバッパパラパピシャラピシャラおへそがちらりだったからリラピシャラピシャラバッパパラパピシャラピシャラ踊るポポリピシャラピお腹が減ったよ。La base secreta de papá. ¡Disfrútenlo! ¿Qué? ¿Me quedaré sola con mi papá mañana en la noche? Lo siento, así será. Iré a una junta escolar. Nosotros iremos a un balneario con el club de adultos mayores. Mamá, ¿no te dije hace días que me quedaría a dormir en casa de Yoshiko el sábado en la noche? Eso ya lo sabíamos, pero... Ya veo, ahora lo entiendo, Maruko. ¿Si de verdad crees que me extrañarás tanto mañana? Bien, tu abuelo cancelará su viaje al balneario solo por ti. ¿Eh? No lo digo porque vaya a extrañarte. ¿Qué? Solo siento envidia porque todos irán a divertirse. Y no comeré algo rico. Entonces, ¿no vas a extrañarme? No, para nada. ¿No para nada? Ay... Derrotado por comida. Ese es el valor de un hombre viejo. Lástima de existencia. Un poema haiku de una mente solitaria por Tomoso. ¡Yo quiero salir y comer bien! ¡No es justo! ¡Silencio! No pasará nada. Nosotros comeremos algo especial mañana. ¿En serio? ¿Por qué no buscamos algo delicioso para los dos? ¡Sí, sí! ¡Cenaremos algo delicioso! ¡Ay, qué simple eres! Entonces, ¿mañana podrías quedarte a cuidar la casa? ¡Lo haré! ¡Diviértanse mucho mañana! ¡Déjenos el cuidado de la casa a nosotros! ¡Maruko e Hiroshi! Maruko e Hiroshi. Suena a un par de comedia poco popular. ¡Yo soy Maruko! ¡Y yo soy Hiroshi! ¡Juntos somos Maruko e Hiroshi! ¡Adiós! ¡Volveré tarde! ¡Vaya! ¡Ya se fueron todos! ¡Muy bien! ¿Quieres ver algo en la televisión? ¡Ay, eso fue divertido! ¡Papá, vamos a cenar! ¡Tengo hambre! ¡Papá, por favor! ¡Oye, despierta! ¡Quiero cenar algo! ¿Qué pasa? Estaba teniendo un sueño increíble, Maruko. Es hora de cenar, papá. ¿En serio? ¿Ya tan rápido? Mamá dijo que podíamos ordenar comida. ¡Pidamos algo delicioso! Bien, ¿qué podemos ordenar? Iré por un menú para que elijamos. ¿No quieres salir? ¿Eh? ¿Saldremos? Hace mucho que no salgo a cenar contigo, papá. ¿A dónde vamos? ¿Por tempura? ¿Anguila? ¿Adivina? ¿Qué adivine? Ah, eso es difícil. ¿Qué cenaremos? ¿Sushi o un omelette de arroz? ¿Hamburguesa? ¿Algo gratinado? ¡Oh! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Un puesto? ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué? ¿Aquí? ¡Hola, Hiroshi! Buenas tardes. ¡Ah! ¡Tomita! ¡Buenas tardes! ¡El papá de Butaro! Maru te acompaña esta noche. ¡Qué gusto! ¡Siéntense, por favor! ¡Siéntate! ¡Ordena lo que quieras! ¿Qué? ¿Y el menú? ¿Cómo voy a ordenar? ¿Qué pasa? ¿No eres capaz de ordenar sin menú? No eres más que una niñita. ¡Claro que soy una niñita! ¿Qué esperabas? ¡Saque caliente y jugo! Y para ella, un rábano y huevo, un pastel de arroz y una bomba.
Para mí, crema de frijoles, un pastel de konnyaku y uno de pez gato. De acuerdo. Aquí tienes. ¡Pero qué delicia! ¡Buen provecho! ¡Quema, quema! Ten cuidado, hija. Bien, adelante. Hey, gracias. ¡Delicioso! ¿Verdad que sí? No debería decirlo en voz alta, pero su comida es mucho más rica que la de mi mamá, señor. Gracias, pequeña señorita. Hola, chicos. Veo que comenzaron sin mí. No, gracias por el otro día. Señor Kawada. Ah, hola, Maru. ¿Estás aquí también? Quisiera un sake caliente, por favor, y las piezas de Oden que tú gustes. Sí, señor. Así que hoy saliste con tu papá. ¡Qué linda! No es tan elegante como cree. Mi mamá... ¡Ella se fue! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que ella se fue? ¿La escuché bien? ¡Dime! Oye, no digas ridiculeces. ¿Qué? ¿Es cierto, no? Ah, no creí que tuvieras esos problemas. No sabemos a qué nos enfrentamos en la vida. ¡No, no! ¡No es lo que ustedes creen! ¡Bien! ¡Vamos a beber! ¡Beberemos toda la noche por Hiroshi! Pero es solo un malentendido. Oye, Maruko, diles la verdad, por favor, hija. Sí, pero les estoy diciendo la verdad. Mi mamá se fue a la reunión escolar, ¿no es cierto? ¿Reunión escolar? ¡Ah, ya veo! Oye, Hiroshi, creímos que tu esposa había huido de casa. No, para nada. ¿Cómo creen? No sabía que ellos fueran tan unidos. Por cierto, hablando de huir de casa... ¿Qué pasa? Te ves muy desanimado, Tomita. ¿Todo bien? El otro día encontré una nota en el escritorio de mi hijo diciendo... Escaparé de casa el 5 de febrero. ¿Qué dice? ¿Utaro piensa huir de casa? Pero el 5 de febrero ya pasó, ¿no? Creí que intentaba huir de casa en esa fecha. Es el cumpleaños de mi hijo... Pero parece que de alguna forma cambió de parecer. Entonces, ¿qué pasó ese día? Invitó a Hamasaki y a Sekiguchi a una fiesta de cumpleaños en casa. Parece que mi hijo lo disfrutaba. Jamás hubiera imaginado que él querría huir de nuestro hogar. ¿Utaro se irá de su casa? Nunca mencionó algo al respecto en la escuela. Seguramente estaba esperando a que fuera primero su fiesta de cumpleaños. ¿Ah? ¿Eh? Le vi entregar una invitación a Hamaya y a Sekiguchi que decía: ¡celebraré mi cumpleaños en casa el 5 de febrero! Mi fiesta de cumpleaños será el 5 de febrero y quiero que me acompañen. Sí, sí voy a ir. ¡No puedo esperar! Señor, la nota en su escritorio no fue una invitación. Quizás se equivocó y lo escribió mal. ¿Eh? Escapar no es lo que quería escribir. Apuesto a que era celebrar. Vaya, Maruko, ya veo. Le aseguro que Butaro se veía muy feliz, señor. No tiene que preocuparse porque él intente huir de casa. Me alegra oír eso. Te lo agradezco mucho. Estoy tranquilo, Maru. Me da gusto por ti, Tomita. Parece mejor preguntarle a los niños sobre nuestros niños, ¿no? Lo siento. Señor, ¿podría darme un pastel de pescado? ¡Claro! Creo que a ese hombre... ¿Lo conoces? No, solo creo que lo he visto en algún lugar. Pude haberlo visto, no lo sé. ¿A dónde va esto? Ahora que lo dices, me parece que yo también lo he visto. Sí, también yo. ¿Dónde lo he visto antes? ¡Ay, oye, viejo! ¡Saque! ¡Dame saque! Parece que ya está algo ebrio. Señor, temo que ya bebió lo suficiente por hoy. ¿No prefiere cenar algo? ¿Puedo ofrecer...? ¡Ese no te importa! ¡Saque! ¡Que me des saque! ¡Te estoy diciendo que me sirva saque! ¿O dices que ya no tienes más saque para servirme? ¡Qué lugar tan corriente! No es por eso. ¡Oye, papá! No te preocupes. Este tipo de personas son muy problemáticas. ¿Eh? ¡Oigan! ¿No quieren un poco? No, estoy bien. ¿Qué dices? ¿Me estás diciendo que no eres digno de mi saque? Oye, no molestes a los que se están divirtiendo. No te enfades si no quiere. ¿Y tú qué? ¿Qué dijiste?
Tú ocasionaste un problema similar el otro día y acabaste con nosotros, ¿cierto? Señor. Lo siento mucho, señor. Prometiste que no lo harías de nuevo. Incluso le pediste a tu mujer que te recogiera. Lo siento. Oh, ¿esa persona? ¿Quién crees que sea? Más vale que regreses a casa, o tu esposa se preocupará. Sí. ¿Lo acompaño? No, estoy bien. No se preocupe. Discúlpeme, señor. Discúlpenme todos, por favor. Ya me voy. Lo lamento, señores. Disculpe. ¿Cuánto va a hacer? Un momento. ¿Qué ocurre, Maruko? ¡Un policía! ¿Qué? Buenas noches. ¡Por eso nos parecía familiar! Es que hoy es mi día libre. Y no olviden el dicho, el saque es para disfrutarse, no para alcoholizarse. Es un gran oficial y se ve muy bien. ¡Oye! Adiós. ¡Hasta luego! ¡Que tenga buena noche! Ahora estoy totalmente sobrio. Papá, ¿siempre vas a beber a ese lugar? De vez en cuando. Es una especie de base secreta para ti y tus amigos. La verdad es que no es tan secreta. ¿Eh? ¡Hola, mamá! ¿Eh? Hola, hija. ¿De dónde vienen? Mamá, vamos regresando de cenar. Ya veo. Sí. Hola, amor. Caminemos juntos. En esa noche de invierno, Maruko pudo ver una faceta diferente de su padre al que siempre admira. El camino a casa pareció mucho más cálido mientras los tres regresaban juntos. Nuestro diario. ¡Disfrútenlo! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Buenos días, Pollota! ¡Oh! ¡Eso es! Maruko, este regalo es para ti. Es un símbolo de nuestra amistad. ¡No! ¿Dónde lo puse? Maruko, lo mantienes seguro, ¿verdad? No me digas que lo perdiste. No, bueno. ¿Cómo pudiste? Te di ese regalo porque te considero mi mejor amiga. Mejor amiga. Lo siento, Fuyuta. Bueno, este corazón es muy lindo. Me impresiona que seas capaz de crear esas cosas con solo una hoja de origami. ¿Te parece? Entonces, podría darte una de mis lecciones especiales para que aprendas a hacerlo. Bueno, no... Bien, lo haremos juntas después de la escuela, ¿sí? ¡Ay, espera! Después de la escuela. Vaya... Preferiría ir temprano a casa para calentarme y descansar que tener una lección de origami con Fuyuta. ¡Ah! ¡El libro! ¿Qué sucede? ¡Ah, Maru! ¡Rentaste a Ana de las Tejas Verdes! Sí, y tengo que entregarlo hoy. Yo también iré a la biblioteca. ¿Vamos juntas? ¡Ah! Tengo que decirle a Fuyuta. ¡Kosugi! ¡Es tu turno de hacer la limpieza! ¡Deberías hacerlo! ¡Lo sé! Creo que tengo tiempo de ir a regresarlo rápido. ¡Hola! ¡Traemos estos libros! ¿Nuestro diario? Empezó hace varios días. Este diario es para todos aquellos que quieran escribir sus impresiones sobre los libros. Si quieren, pueden hacerlo. ¡Suena interesante! Me pregunto qué ha escrito la gente. Fujiki, ¿ya leíste La maldición de la pirámide? Sí, justo después de que me lo recomendaste, lo renté y lo leí. Te lo recomendé porque para mí fue muy entretenido. También para mí fue entretenido. Muchas gracias, Nagasawa. Tamae, mira, vamos a ver lo que alguien escribió. Leí La maldición de la pirámide porque un amigo me lo recomendó, pero no encontré nada entretenido. Al contrario, es un libro muy aburrido. ¿Eh? Si alguien lo entendió, explíquemelo. ¿Eh? ¿Me dejarían ver eso? ¡Ah! ¡Nagasawa! ¡Claro! ¿Qué te pasa? Fujiki, tus labios se ven más pálidos de lo normal. ¿Qué?
Oye, ¿será posible que tú hayas escrito esto, Fujiki? ¿Qué? No, no, para nada, no fui yo. Míralo bien, parece tu letra. Me dijiste que te pareció entretenido, pero escribiste esto. Fujiki, resulta que no eres más que un cobarde. ¡Espera, por favor! ¡Nagas agua! Me pregunto, ¿a dónde habrá ido Maruko? Si estás buscando a Maruko, la vi irse a la biblioteca. ¿A la biblioteca? ¡Ah! Alguien escribió sobre Ana de las Tejas Verdes. Dice, fue un libro muy interesante. Creo que las amistades como las de Ana y Diana son muy lindas. Ana de las Tejas Verdes es bueno. A mí me encantó. Sí, a mí también. Deberíamos ser amigos como Ana y Diana y prometernos que siempre estaremos juntas. ¡Maruko! ¿Ah? ¡Foyota! Ay, no, me olvidé por completo de ella. Te he estado esperando en el salón de clases. Perdiste mi hoja de origami. ¡Rompiste tu promesa! ¡No quiero volver a hablarte, Maruko! ¡No, Foyota! Ya veo. Maru, ¿Foyota también te dio un corazón rojo de origami? ¿Qué? ¿A ti también, Tamae? ¡Mira! ¿Pero por qué hizo esto? Me parece que se los entregó también a Toshiko, Migiwa y a otros más del salón de clases. Al día siguiente. Buenos días, Foyota. El día de ayer... ¡Se acabó! Oye, Foyota. Vaya. Si no hubiera perdido ese corazón de origami... Le dio un corazón a cada una. Creo que Foyota se siente algo sola por no tener amigos. Ah, no, yo no creo que sea eso. Apuesto a que sí, y sin embargo lo que hiciste fue... Me pregunto cómo puedo lograr que Foyota me perdone. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, debo encontrar ese corazón de origami! ¡Disculparme con ella pronto! Al día siguiente después de la escuela. Supongo que no lo encontraste. No. Iré a buscar un libro. ¿Podrías esperarme? ¿Ah? Mi amigo se enojó conmigo. ¿Qué debería hacer? Ana, la de las Tejas Verdes. Alguien escribió que es una gran historia sobre la amistad. Debería leer ese libro para aprender algo. Lo mismo pasó conmigo. Yo también hice enojar a una amiga. Ojalá pudiera arreglar las cosas con ella rápido. Maruko. Alguien escribió sobre Ana, la de las Tejas Verdes, así que... ¡Ah! ¿Qué sucede? Ahora que lo pienso en ese momento. Maruko, este regalo es para ti. Es un símbolo de nuestra amistad. Ajá, gracias. ¡Eso es! Puse el corazón entre las páginas del libro. Veamos, ¿dónde puede estar? Quizá la persona que escribió esto sacó el libro. ¡Ah, ya veo! No puedo hacer nada hasta que lo regresen. Esta letra me parece familiar. Míralo bien, parece tu letra. Nagasawa. ¡Foyiki! ¿Qué sucede, Maruko? ¿Tienes una copia de Ana, la de las Tejas Verdes? ¿Podría verla? ¿Eh? ¡Ahí está! ¡Me alegro por ti, Maru! ¡Foyota! Foyota se ha ido a casa. Me parece que lo hizo Maruko. Yo también hice enojar a una amiga. Ojalá pudiera arreglar las cosas con ella rápido. Maruko.
te disculpas mañana, estoy segura de que Fuyuta va... Oye, Maruko. ¿Ah? ¡Fuyuta! Mira. Pero, Maruko. Lo siento. Ya no importa. Pero, Fuyuta. Vi un dibujo en nuestro diario. Tú lo hiciste, ¿verdad? ¿Acaso son Ana y Diana? Sí. Ana de las Tejas Verdes es increíble. Yo también escribí sobre ese libro en nuestro diario, ¿sabes? Ya veo. ¿Fuiste tú quien lo escribió, Fuyuta? ¿Ah? Por esa razón nos diste el corazón de origami. Fue como lo que pasó en el libro entre Diana y Ana por el separado rojo. Así es. Hay que hacer un juramento tal como lo hicieron Ana y Diana. Mientras el sol y la luna prevalezcan por siempre en el cielo, juro ser fiel a mis grandes amigas. Creo que de verdad le gustó Ana de las Tejas Verdes. Sí. De alguna forma, gracias a ese diario, Maruko fue capaz de reconciliarse con Fuyuta. ¿Y ahora estos dos? Nagasawa, en serio, lo siento, perdóname. Leí este libro y de verdad me motivó. Me ayudó a darme cuenta de que quiero volver a ser tu mejor amigo. Fujiki, leíste este libro y te impresionó, ¿cierto? Sí. Entonces yo también lo leeré por tu recomendación. Y si me parece difícil darme cuenta por qué es tan grandioso, lo escribiré en nuestro diario diciendo: aunque un amigo fue quien me recomendó leer este libro, no me pareció para nada entretenido. Por favor, que alguien me lo explique.